Hablemos de jazz, uno de los géneros foráneos más importantes que se han instaurado en nuestra isla desde hace ya más de un siglo. Ha sido muy importante todo lo que ha acontecido porque ha permeado nuestra cultura a lo largo de muchas décadas. Pero al mismo tiempo, en un toma y daca, nuestros músicos han hecho lo suyo porque también han realizado muy importantes aportes, entre ellos la concreción de nuevas tendencias, estilos, estéticas, como el jazz afrocubano. E incluso hoy en día ya se puede hablar de un jazz cubano. Nuestro país ha desarrollado múltiples acciones en aras de potenciar y de promover también este género en todas las generaciones. De manera que existe el Festival Internacional Jazz Plaza, que justo en el 2021 arriba su 36 aniversario. Y dentro de él, desde hace ya 16 años, se creó también el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam, un espacio para pensar el jazz, para versar, polemizar, para teorizar en torno a lo que acontece alrededor del género en Cuba y fuera de ella. Para mostrarte las interioridades de lo que edición tras edición acontece en este evento teórico, hemos generado este encuentro, un espacio para que respires los aires del jazz desde adentro. Acompáñame. El Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam ha sido la plataforma idónea para generar el debate y la reflexión acerca de múltiples temas que se relacionan con el jazz. Han sido muchas las líneas discursivas sobre las cuales se ha debatido, entre ellas la existencia o no de un jazz cubano y las principales características que lo definen, el desempeño de la mujer cubana en el jazz, así como las principales tendencias o estéticas a través de las cuales se defiende este género en la isla en la actualidad, sobre qué se necesita para ser un buen intérprete de jazz, la situación actual que caracteriza al jazz en nuestra isla, entre muchísimas otras líneas temáticas. El buen jazz es el que le llega al que le escucha. O sea, para mí el oyente tiene la respuesta. El buen jazz es el que para mí transmite un sentimiento. Es el que se vive, se disfruta y le gusta a todos. El buen jazz es el que se hace con el alma, el que no se está pensando en impresionar a nadie, sino sacar toda la espiritualidad que tienen los músicos por dentro. El buen jazz es el que llega al corazón. El que puede llegar a todo. El que te mueve las neuronas, el que te mueve también el cuerpo. Porque ¿quién dice que el jazz no se baila? El jazz era bailable. Para mí el buen jazz es el que llega a completar la vida de las personas en ciertos momentos, que llega mucho público. Creo en el bueno y creo también en el malo, pero creo en aquel que pueda remover las dos cosas. Siempre te da algo, siempre te da una melodía linda. Te hace feliz, te hace disfrutar y te hace pensar. Darte cuenta que estás escuchando algo novedoso, que estás escuchando algo diferente, que estás escuchando algo que no se parece a nada. Para que el público se acerque, para que la gente le guste. Es el que llegue en el momento. Sí, pienso que eso también tiene que ver mucho con la comunicación que existe en lo que lo están interpretando. Siempre ha estado el interés de tocar corazones, de contar historias, de mostrar un lado de la personalidad del propio intérprete o compositor hacia el mundo, hacia las personas. Ella es una manera de sentir la música. Y se hace de una manera espontánea y sincera. Sobre todo eso, subrayo lo de la espontaneidad que comunica el artista con el receptor y convierte al receptor en parte del fenómeno artístico. Que puede ser moderno, puede ser antiguo. Todo lo que ha quedado en la historia del jazz es porque ha sido único. Cuando uno oye a profundidad, ya se da cuenta que es infinito. De ahí que no se cataloga de artista, pero lo que me está transmitiendo me hace vibrar. Para mí eso es jazz. El jazz y la música cubana son elementos dinámicos que evolucionan constantemente y se alimentan de todo lo que está alrededor, por eso siempre están al día. Y entonces, si tú eres capaz de reaccionar a uno de esos sentimientos, es porque el jazz llegó a ti, digamos. El jazz que le llegue a la persona y que además trascienda en el tiempo, porque trascienda por su calidad musical. Desde adentro
pero tiene la intención de acercarte a este género, seas o no amante o un profundo conocedor de él. Para eso, establecemos guiños con algunas de las principales actividades que tienen lugar en los predios del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoria. Generó alianzas con centros académicos de la capital. Nos fuimos hasta algunos de los conservatorios y hasta la Escuela Nacional de Música con el propósito de compartir con ellos y de entregarles parte importante de los materiales que han sido producidos durante las diferentes ediciones de nuestro evento. Clases magistrales impartidas por voces autorizadas, por músicos excelentes de este género, no solamente cubanos, sino también de otros lugares del orbe. Lo hicimos con la ilusión de que estos materiales entregados sirvan como vía de crecimiento en ese proceso de acercamiento al género y como un material de consulta ineludible. Satisfactorio. Realmente nos recibieron con muchísimo entusiasmo y fuimos capaces de percibir también los resultados que ha realizado cada escuela en aras de acercar a sus estudiantes al jazz. Así, nos fuimos entonces al Conservatorio Manuel Saumel, Amadeo Roldán, Paulita Concepción, Alejandro García Caturla y a la Escuela Nacional de Música. Recibimos el buen empeño y la voluntad por parte de la dirección de cada una de estas escuelas y, por supuesto, nos comprometimos como Festival Jazz Plaza y como Coloquio Internacional de Jazz en continuar perpetuando este tipo de acciones para el futuro. La historia del jazz en Cuba está asignada por el accionar de músicos y de agrupaciones cuya obra ha quedado perpetuada en la discografía. Para seguir las huellas de 5 de nuestros músicos cubanos, representantes de las más jóvenes generaciones, que han concretado fonogramas en el año 2020, recibimos aquí sus testimonios. Es un disco muy pegado a la música popular, a la música popular cubana sobre todo. Es un tributo a la música cubana. Sí, totalmente, totalmente, sí. Ahora que surge, tú sabes, como idea un poco así de la música de algunas personas que han marcado la historia de la música cubana y bueno, Benny en este caso. Cuando me hablas el nombre de todos ellos, yo lo primero que me viene a mí a la mente es compartir música con ellos. Para otros músicos también una de las agrupaciones más importantes que ha tenido nuestro país y la primera que se dio a conocer mundialmente defendiendo la Afro-Cuban Jazz. Este disco tiene muchas primeras veces, muchos cambios y también significa un punto de partida
de otra Zule, digamos, desde un punto de vista hablado, ¿no? Esta fue una locura que se me ocurrió de mezclar el jazz con el reggaetón. Mira, esto bueno, dejó a muchos boquiabiertos. La música cubana, hay un límite, pienso, muy delgado entre música cubana, jazz, latin jazz, muchos de estos temas, y le quitas la voz, lo llevas un poco a otro arreglo y es un tema de jazz. Claro, es un triple tributo, le hacemos un tributo a Gabriel, que son emilianos, que él le hizo un tributo a Emiliano y nosotros le hacemos una versión en nuestro estilo, en el estilo del Cuban Groove del Comité. Yeah. Y entonces, así está el disco. No es lo mismo que tú hagas una cosa para ti y tú hagas tu cifrado. Entonces, claro, escribirle a un pianista es complicado. Fue bien duro, bien duro. Tiene mucho simbolismo. Ha habido mucha coherencia en todo lo que es gráficas y los símbolos que están escondidos en la portada del disco. Tienen que buscarlos todos y cada uno de ellos. Así celebramos esta edición del Festival Jazz Plaza de La Habana y del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Si ha sido de tu agrado y hemos logrado que te acerques a este género o a algunos de sus principales exponentes, nuestra misión está cumplida. Y así inicia ahora nuestro viaje. Esto es Jazz Desde Adentro.